I just came back from Puerto Rico like 2 hours ago, so now I feel very, very tired. And now I have a problem. The press in Colombia say something wrong about my President Chavez, so now I need to explain in Spanish. Bueno, como le dije a todos, acabé de llegar de Puerto Rico hace 2 horas, estoy bastante cansada. Y bueno, llego y veo que existe la controversia que la prensa colombiana sacó diciendo que yo no estaba de acuerdo con el presidente de mi país, con Chávez. Y yo quiero aclarar eso, yo estuve en Colombia cumpliendo con unos eventos, unas responsabilidades, y estaba hablando de cómo llegué a ser, mis universos y todo por lo que tuve que pasar. También conté que estoy trabajando con personas que viven con el SIDA en 4 organizaciones aquí en Nueva York y que se trata de trabajar en cada país que voy con las personas que viven con el SIDA. En una de esas preguntas me dijeron que qué opinaba del gobierno de Uribe y qué opinaba del gobierno de Chávez, y yo dije que mi presidente era una persona bastante controversial. No es solo mi presidente, sino pienso que todos los presidentes tienen su controversia en cierto punto. Entonces yo en ningún momento quise faltar el respeto a la gente de mi país ni al presidente, sino simplemente di mi punto de vista. Y creo que esa palabra fue mal interpretada o no la tomaron como lo quise decir. Todos los días tengo algo nuevo que contarles, así que me voy ya mañana para Panamá a cumplir con otros eventos. De ahí voy a República Checa, así que cuando vuelva a Nueva York les cuento qué fue lo que hice en cada país. Gracias a Venezuela y gracias a todo el mundo por seguirme. Los quiero.